Hello. 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 How are you? Okay. Vamos a ver qué pasó acá. Permítame un momentito. Okay. Vamos a ver acá. Ay, ay, ay. Sandra. ¿Sí? Necesito que por favor deje de compartir la pantalla. Ay, no sé qué, no sé, fíjese que la quiero eliminar y no sé. Vale, permítame. Ahorita, ya no presione. No toco nada. No, ahorita. Bueno. Vamos a irnos. Coach, ¿por qué se ve la pantalla? Sí. Vamos, aquí estamos en la plataforma, ahora regresamos. Muy bien, ya estamos por acá, miren. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. ¿Todo bien? Sí. ¿Hemos avanzado en la plataforma? Muy bien. ¿Yes? ¿Hemos avanzado? Sí. Muy bien. Sí. Vamos entonces. Está quedando solo las tres. Ok. ¿Hay algún ejercicio en particular que quieren que hagamos juntos? El examen. El del 3-4. 3-4. Ajá, exacto. Ah. ¿De verdad? Yo me envié. Tengo 2-3 que no me sale. Vamos también, ¿no? Gilberto. Me está hablando de los ejercicios. Sí. Ok, vamos entonces, vamos a ver a qué estamos. El de la nacionalidad, in front. Sí, muy bien. Vamos, ya está cargando. Mira el 3.4. Aquí estamos. Vamos a ver. Acá estamos, miren. Instructions. Complete the conversations, write the correct answers. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a complementar aquí las conversaciones. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Les recuerdo, como es continuación, no iniciamos con mayúscula y como aquí está el punto, no lo ponemos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Oh, ¿y aquí? Are you from Tokyo? Aquí sí usamos mayúscula porque vamos después de un signo de cierre de interrogación, ¿ok? Ok. Oh, are you from Tokyo? No, pero aquí no es plural. No. No, I am. No, es plural. Acuérdese que está hablando con Hiroshi y con Maiko. No, entonces no. Muy bien. Vamos entonces. We are. Ah, ok. Yo solo le puse are y me puso mal. Ajá, porque aquí no. Le hace falta el sujeto. No, we are. No, we are. No, we are. No. Vamos a ver, pero yo creo que aquí lo vamos a tener que contratar. Vamos a ver. We're. Sí, okay. Porque si no. We're not. Y si no lo contratamos, coach, nos saldría malo. Sí, porque recuerda que habíamos. Lo toma mal. Ajá, recuerda que habíamos dicho que cuando una respuesta, cuando tenemos una respuesta corta, usted nunca contracta. Pero cuando es una respuesta corta afirmativa, pero cuando es una respuesta corta negativa, tenemos que contractar. Ah, ok, gracias, coach. Okay. ¿Cuándo es negativo? Sí, así es. Okay. Vamos a ver, seguimos acá.
o are you from Tokyo? No, we are not. Y aquí vamos con where from. Okay. We are from. We are from. Kyoto. Está bien. We're from Tokyo. Vamos a ver. From Kyoto. Conversation 2. Vamos a ver acá. Y aquí. It's Laura. Laura. From the USA. Okay, very good. Is Laura from? Is no. Vamos con mayúscula. Is Laura from the United States? No. I am. No, she's. No. Sí, porque estamos hablando de Laura, ¿verdad? De Laura, ya está. She's Laura from... No, no, no she's from the UK. Okay. ¿Y acá? Is she from London? Aquí sí iniciamos con mayúscula, ¿verdad? Is she from London? Yes, she is. Yes, she is. But her parents are from Italy. Okay. ¿Qué sigue acá? Ahí es donde tengo un problema. Okay. Ya somos dos. Her parents are from Italy. But. Hablando de su papá, ¿verdad? Yes. But. Yes. Ah. Yes, she is. No. 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 They not. They are not. They Muy are bien. Not. They are not from UK originally. Sí, es que ahí está hablando de los parientes. Exacto, entonces, no de los está hablando papás. De ella. Ah, a ver, parientes es relatives. Papás es parents. Es parents. No, ah, okay. Muy bien. Okay. Okay. Ahora fíjense. They are not from UK originally. ¿Y acá? Is Laura. Is Laura's first language Italian? First language Italian. ¿De qué estamos hablando acá? El primer idioma, ¿verdad? Que su primera lengua es italiano. Italiano. ¿No? She is not. Si habláramos de Laura. Muy bien. No, it's not. It's not. Estamos hablando del idioma, ¿ok? ¿Y luego? Pero, perdón, ahí me perdí. Sí, dígame. En el A, donde dice Laura's first language. Ok. Italian. Ok, ¿is Laura's first language Italian? Ahí sí, sería is. Ahí sí, porque aquí... ¿Is Laura's first language? Ajá. ¿Is Laura's first language Italian? ¿Y en la B? No, aquí estamos hablando del idioma. Ok, no es de ella. No es de ella. ¿Y aquí? It's English. Es inglés. Muy bien. Vale, seguimos entonces. Conversación 3. Sí. Ok. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. Muy bien. They are not. No, they are not. Okay. ¿Y aquí? They are from Brazil. Ok. Y luego vamos a hacer la pregunta. Are you from Brazil too? No. I'm not. Muy bien. Are you? No, I am not. Okay. I am not. Uh-huh, okay. I'm not. I'm from Peru. Are you first language Spanish? Okay. So.
Is your first language Spanish? Yes. It is. Yes, it is. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a dar enviar. A ver qué tal nos va. Solo aquí donde no in from Perú. Okay. Era. ¿Acá? Ah, sí, así. Art. No, I'm not. I'm from Perú. I'm not. Muy bien. Lo hicieron muy bien porque ustedes solo me dictaron. Yo solo iba digitando. Los felicito. Okay. Muy bien. ¿Estamos bien, Nelson? Sí, ok. Perfecto, gracias. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que veamos juntos? ¿No? ¿Estamos bien acá? Ok, muy bien. Vámonos entonces al primer... Dígame. No, ok. Bueno. Dígame, no, Francisco. Creo que, sí, yo ayer entré cuando ya estaban terminando uno sobre un audio. Ok. Ahí, si no, tiene el número a la mano, tiene el número del ejercicio. ¿Tendrá el número del ejercicio, Francisco? No, no lo tengo a la mano. No, sí. ¿Alguien recuerda cuál es el número del ejercicio que hicimos ayer? Al inicio, tal vez solo una media. Creo que es el inicio. Era el 2. ¿2? 2 o 10 creo que era, ¿verdad? Yo creo que Nelson también nos puso ese ejercicio. A ver, ese es porque aquí está ya resuelto, el 2.10. Lo único, Francisco, que como lo resolvimos anoche, ya van a estar aquí las respuestas. Sí. El 2.10. El 2.10, sí. Ahorita está cargando, con mucho gusto. Acá está, miren. Vamos a ver. Nos vamos aquí. Ampliar acá, ¿verdad? Y vamos entonces, nos vamos a ir a la otra pestañita, a donde vamos a escuchar el audio para que verifiquemos. Correcto, ese es. Muy bien, vamos acá. Complete these sentences. ¿Podemos oír, then ¿verdad? Listen and check your answers. Acá estamos, mira. One. The books are in the book bag. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Aquí, next to the television. Three. The map is under the newspaper. The map is four. Under the newspaper. The chair behind the desk. The chair here. Five. The wallet is on the purse. Okay. The books. The cell phone is in front of the address book. Muy bien. Ok. Acá estamos. Son estas, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien? O sea que el fin era qué tanto somos para captar el sonido de la oración. No, aquí al inicio usted observa la imagen y responde para usar las preposiciones. Y luego, cuando usted ya respondió, lo último que tiene acá es el audio para verificar si está correcto lo que usted escribió. Okay. De acuerdo. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? De acuerdo. Sí, correcto. Ok, very good. Ok. Vamos a ver, ¿hay algún otro ejercicio que quieren que trabajemos acá? El último examen hagamos, pues. Eso lo haremos mañana. Estamos en medio curso, vamos a explorarlo juntos. Muy bien. Vamos entonces con el primer punto que teníamos preparado para esta noche. Y vámonos entonces a las nacionalidades, ¿verdad? Ese era el primer punto que tenemos en la sección 3, pero ustedes ya se la... Acá tengo algunas para que practiquemos juntos. Vamos a ver. Y tenemos la banderita a la par como una referencia, ¿verdad? Del país. Vamos entonces y decimos Argentina. Argentina. Hablamos de nacionalidad, ¿verdad? Vamos a ver. Australian. Australian. Bien, Australian. Ok. Vamos acá. Brazilian. Brazilian. Brazilian.
Brazilian. Ok. Canadian. 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 Okay. Chilean. 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 Chinese. 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 Colombian. 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 Costa Rican. Costa Rican. Costa Rican. Costa Rican. Cuban. 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 Ecuadorian. Ecuadorian. Very good. Ecuadorian. Ecuadorian. English. 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 Les recuerdo, aquí no hablamos del idioma, hablamos de la nacionalidad, ¿verdad? English. Okay. English. Okay. French. 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 German. 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 Okay. Guatemalan. 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 Okay. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito antes de que la vamos a utilizar de esta manera. Mire, tenemos la pregunta, where are you from? Vamos a ver la pregunta, ¿de dónde es usted, verdad? Originalmente. Y tenemos, mire, tres opciones acá. Si nosotros mencionamos la ciudad de donde somos originalmente, ¿verdad? Decimos, usamos el verbo to be y luego la preposición from y luego la ciudad. Por ejemplo, I am from Sydney. I am from Sydney. I am from Argentina. I am from Mexicanos. ¿Ya? Usamos from porque estamos dando un punto geográfico de referencia. Lo mismo sucede cuando ocupamos el nombre del país. El verbo to be, la preposición from y luego el país. I am from Australia. I am from El Salvador. I am from Argentina. I am from Guatemala. Usamos la misma estructura. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Sí, yes. Ok, muy bien. Ahora, si lo que vamos a usar es la nacionalidad, lo que hacemos es que no usamos la preposición from. Solamente el verbo to be y la nacionalidad. Mire, I am Australian. Pero si usted se fija, aquí no estoy diciendo Australia. ¿Verdad? Yo estoy diciendo Australia. Australia. Muy bien. La nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Exactamente. Exactamente. Usted dice, ah, ok, where are you from? Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Where are you from? I am from Mexico. ¿Verdad? O usted puede decir, I am Mexican. La nacionalidad. Mexico. Yes. Where are you from? I am from El Salvador or I am Salvadorian. Right? Right. Ok. Ahora, recordamos que cuando hemos practicado el verbo to be, hemos dicho que la conjugación no se separa. Entonces usted dice, por ejemplo, he is. Aquí decimos am porque es I, ¿verdad? Aquí, he is from Venice. He is from Italy. Or he is Italian. Aquí podría ser she, por ejemplo. She is from Vancouver. She is from Canada, por ejemplo, si usáramos she, ¿verdad? She is Canadian. Or he is Canadian. ¿Estamos bien acá? Sí. Yes. Yes? Ok, very yes. Good. Veamos. Guillermo, where are you from? I am from... Ciudad Delgado. Ok, use your imagination, ok? I am from Ciudad Delgado. Very good. Gabriel, where are you from? I am from Sonsonate City. Ok, I am from Sonsonate City. Ok, very good. José Ramos, where are you from? José Ramos? ¿Será que nos escucha? No, yo creo que no tiene problemas con el audio. Ok, ok. Francisco, where are you from?
I am from Santa Tecla. I am from Santa Tecla. Very good. Vamos a ver. Gilberto Ramos, ¿nos escucha? Where are you from? I am from San Salvador City. Very good. Yes, very good. Yvonne, where are you from? I am from Ciudad Arce. Okay, very good. Orlando, where are you from? I am from Guatemala. Very good. Yes, very good. Okay, Dianita, where are you from? ¿Diana nos escucha? Creo que no. Tampoco, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Gloria, okay. Gloria, where are you from? I am from Mexicanos. Very good. Okay. Ahora dígame. Where is Ricardo Arjona from? I am from Guatemala. He is from Guatemala. Very good. He is. Vamos a ver. Where is Shakira from? She is from Colombia. She's from Colombia, o puede decir she's Colombian. Okay. Colombia. Sí, exactamente la nacionalidad. Okay, vamos a ver a alguien más. Where is Beyoncé from? USA. She is from the United States. American. Muy bien. Entonces, esto es lo que, mire, vamos a practicar en este momento. Vamos a ver. Vamos a decir, where are you from? Y aquí podemos decir, I am from, o podemos decir la nacionalidad, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver, ¿ya tienen esta imagen que les puede servir como referencia? Sí. Yes, ready? Very good. No, otra vez. Okay. Póngala, please. Aquí está, yes. Okay, all right. Ready. ¿Ya estamos ready? Ready. I am ready. Okay, very good. Let's go then. Very good. We're going to practice, you know. Ay, thank you, Julio. Very good. Me quedé sola. No. ¿Por Hola. Qué quedo sola? Vamos a ver. No sé, no, ¿me escucha? Sí, la escuchamos muy bien. Okay. No vi el envío. Ahorita se lo voy a enviar. Okay, no. Ahorita va la invitación. Okay, please no sé. Click on join. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay. Entonces mejor la dejo desconectada. Okay, very good, very good. Where are you from, guys? Please click on join. Vamos a ver. Gilberto, Sandra, José, Diana, please click on join. Okay, muy bien. Gilberto, Sandra, José, Diana. Please click on join. José, Sandra, ¿me confirman? Ok, muy bien. Sandra, Diana, José, please click on join. A ver, ¿me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Vamos a ver.
Vamos a ver, José, se lo vuelvo a enviar, por favor. Aquí está, ya se lo envié, José. Diana, se lo vuelvo a enviar. Muy bien. Please click on join. Ok, muy bien. Diana, solo usted me queda, por favor. Okay. Where are you from? She is from Mexico. Vaya, hoy qué pregunté. Pregunto usted, Iván, si gusta. Vaya, okay. Si gustan, pregunto yo. Ah, Iván, perdón. No, okay, no, usted, no importa. ¿Eh? Bueno, para irnos usted alternando, pues. De acuerdo, de acuerdo. Where are you from? Where are from? Is, where are you from? Perdón. Where are you from? Yes. Siempre el you from. Pero si decimos where you, sería tú, ¿verdad? Yes. No, la pregunta es. Cuando preguntamos where, por otras personas, algo así. Cuando preguntamos por otra persona, también incluye el you. No, no sí, creería que sí. En plural, sí. Por ejemplo, usted puede decir, Guillermo le dice a Ivonne, where are you from? Solo le pregunta de ella, pero le dice usted. Le escucho cortado, teacher. Vamos a ver acá. Perdón. Pero cuando preguntamos. Coach, pero en el caso que estamos preguntando, por ejemplo, de la nacionalidad de otra persona, where are you from? No, where is he from? Where is she from? Ah, ok. Ok. Entonces lo estamos haciendo mal. Or where are they from, no. Sin plural. Por ejemplo, teacher, si yo pregunto, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, tendría que decir, ¿sí? Usted puede decir, where is Cristiano Ronaldo from? Ah, sí es. Where is he from? El from es al final, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias, teacher. Ok, ok. Bueno, jóvenes, entonces voy a seguir, si me permiten. Ok. L. Vamos a inventar un poquito. Where is José from? Ok. He's from Mexico. Good. Ok. Where is... ¿Estamos practicando? Yes. Yes? Yes. Okay. Yes. Teníamos la, para preguntar por otra persona es where from. O, pero where are, si yes. Preguntamos, si preguntamos por ejemplo por Shakira, ¿cómo okay. Es la pregunta? Where is Shakira from? Where is Shakira from? Yes. Ah, where is Shakira from? Entonces, where is he? Where is? Where he? Where Vicente is? Fernández. Where is Vicente Fernández? Okay. Where is Vicente Fernández from? From. Ah. Okay. Sí. He is from Mexico. Very good. Yes. Very good. El laboratorio de 4. Ah, vale. Bueno. Y entonces solo lo seguimos repitiendo. ¿Quiere leer? Ajá, sí, de ahí solo el ejercicio este y nos hacía la aclaración, ¿verdad? La nacionalidad y el país. Por eso, si es I am from, es del país. Yo soy de El Salvador, por ejemplo. Y salvadoreña hace referencia a la nacionalidad.
Okay. Estábamos tratando de vislumbrar ahí cuál era la diferencia. Ok, muy bien. Dígame. Pues, y habíamos ya practicado algunos ejemplos también. Ok. Pero estamos bien, ¿no? Es que tengamos... Sí, es que yo le pregunté como entre tardes. Ah, ok, no, muy bien. Ya. Estamos bien. Ya las aclaraste. Ok, gracias. Muy bien. Sí, muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos, ¿verdad? Me lo llevo para el aula. Sí. Ok. Ahorita. Muy bien, we're coming back. Everyone is coming back. Muy bien, mientras los compañeros se incorporan, vamos entonces a continuar por acá. Tenemos acá, vamos a ver. Muy bien. Estuvimos practicando. Muy bien. Los felicito. Very good. Los felicito. Hoy ya sabemos la nacionalidad de muchas personas, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Estábamos por acá. Tenemos este pequeño ejercicio antes de seguir con la práctica. Vamos a ver, mire. Ayúdenme todos. Where is Alan from? He's from. Okay, where is Alan from? He's from the USA. Very good. Where is Peter from? Where is Peter from? Portugal. He's from, okay, very good, from Portugal. Where is Nathan from? Portugal. Okay. Where is Nathan from? He's from Spain. He's from? He's Canadian. No, a ver, si decimos Canadian. From, vamos a usar el país, ¿verdad? He's from Canada. Canada. Okay. Where is Louis from? Okay. Where is Louis from? He's from Canada. He's from Canada. Okay. Vamos a ver. Where is Albert from? He's from He's from Spain. Okay, he's from Spain. Very good. Where is Edward? Yeah, where is Edward from? He's from England. Acá estamos de nuevo. Mire, la lluvia nos está haciendo jugar un ratito, ¿verdad? Pero acá estamos de nuevo. Vamos a ver. Vamos a continuar. Acá estamos. Muy bien. ¿Sí podemos ver la imagen? No se la teacher. ¿Aquí está? Sí, aquí está. Hola, teacher. Ay, teacher. Mucho relajo con ayer. Se nos perdió la teacher. Ya nos quedamos huérfanos. Vamos a ver, vamos a continuar. Va, fíjese bien, yo quiero que ponga aquí, vamos a poner atención a lo que está sucediendo con el verbo to be, que es con el que hemos estado practicando. Teníamos que la conjugación es, ayúdenme, I am, is, you are, we are, they are. Very good. Vamos entonces, y si nos fijamos, el verbo to be lo podemos usar para muchas preguntas y ya para una conversación. My name is Jane. I am a teacher. Where are you from? Mire, la misma persona está usando las tres formas de conjugar el verbo to be, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Nelson dice, My name is Nelson.
Nelson. I am an engineer. Okay. Y después Nelson dice, where are you from? Tira la pregunta, ¿verdad? Me pregunta. Okay. Entonces, si usted se fija, vamos a tener acá una conversación. Esto es como para iniciar, ¿verdad? Hello, my name is Luis. What's your name? Verbo to be. Hi, I am Craig. Nice to meet you. Recuerden la primera clase. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Where are you from, Craig? I'm from London. What's your phone number? ¿Verdad? Hi, Gringo. Nice to meet you. Okay. Where are you from? Hello, what's your phone number? What's your occupation? Y así las demás preguntas. Ya podemos establecer como una conversación. Y es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Verdad? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, Ivonne, ¿me ayuda? ¿Ivonne? ¿Sí nos escucha, Ivonne? Sí. Ok, vamos a ver, Ivonne, y estamos... ¡Ah, muy bien! ¡Nelson! ¡Thank you! Vamos a ver, entonces, empecemos. Ustedes no se conocen, así es que no digan los nombres primero. Empecemos. Una conversación normal. Ok, inicio yo. Sí, muy bien. Hi, hi, how are you? Fine. What's your name? My name is Yvonne. What's your name? My name is Nancy. Okay. Where are you from? Where are you from? I am from Ciudad Arce. From? I'm from San Salvador. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Where are, pero mire, usted pudo haber. ¿Qué otras preguntas pudimos haber hecho? A ver, ayúdenme los demás. ¿Qué otras preguntas pudieron haber hecho? ¿Perdón? What is your occupation? What's your occupation? Very good. ¿Cuál what otra? Is your telephone number? What's your telephone number? Very good. ¿Cuál otra? What's your last? What's your favorite food? What's your favorite food? Very good. What's your last name? What's your favorite color? What's your favorite color? Very good. ¿Cuál otra? What's your last name? Yes, what's your last name? Very good. Are you a teacher? Okay, are you a teacher? Very good, very good. Muy bien. Entonces ahora lo voy a mandar en grupos de dos personas. Ah, ahora sí, grupos de dos, porque vamos a hacer una conversación. A ver, la hacen, la practican y después la van a hacer aquí en el aula principal. Cuando me los traiga es porque ya van a hacer las conversaciones acá, al aire. Muy bien. Vámonos entonces. Vamos a cambiar las... los grupos que teníamos, que no sé, dos personas, ¿ok? Vamos. Solamente habrá un grupo de tres personas. Vamos a ver a Cecilia, la voy a ver en el grupo. Estoy. Muy bien. Vámonos entonces. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Very good, very good. Yeah, click on join. Very good. Sandrita, Gilberto, Gloria, please click on join. Veamos acá. Gilberto. Okay. Vamos a ver,
Hi. How are you? Hi. Nice to meet you. You too. What's your name? My name is Gilberto. Okay. My name is Vladimir Rodriguez. Where are you from? I'm from San Salvador. Okay. Okay, okay. Where are you from? I'm from San Salvador. San Salvador. Yes. I am from Soyapango City. Okay. What are you doing? I'm in English class. Okay. What's your favorite food? My favorite food is chicken. Chicken, fried chicken. Fried chicken, yes. Fried chicken and beers. No. It's not. Good, good. Okay. Continue. What is your favorite hobbies? My favorite job is play soccer and play basketball. Okay. What is your favorite movie? My favorite movie. I like the is Chris. Ramo Chris. ¿Cómo, perdón? What? What your is work? My work is executive. I work in a bank. Okay. Where okay. are you work? Where, okay. Where do you work? Where do you work? Sorry. I work in China. Excuse me. I make mechanic. Para preguntarle a él, teacher, ¿cómo sería la ocupación? Porque what acabo de responderle yo. Puede decir, what's your occupation? What's your occupation? What's your occupation? My occupation, employee. Okay, employee. Employee. Yes. You play. Sí, yeah. Juego. Uh-huh. O practice de, no teacher. Sé cómo, teacher. Para, teacher. Diga. Para, queremos como preguntar qué es lo que le, qué deporte te gusta. What sería, qué deporte te gusta. What are play. What's your favorite sport? Okay, what's your favorite? Sport. Sport. Yes, good. Okay, yeah, thank you. My favorite. Or is basketball. Okay, I basketball. ¿Cómo es, teacher? La profesión. Okay. What is your profession? What's your occupation? Occupation. Okay. Hello, tell me,
Hi. Hello. Tell me about you. Hello, teacher. Hello. Ya estamos listos. Ya nos conocimos bastante con Gabriel. Ok, that's good. Sí, más o menos. Ok, muy bien. Pero yo entonces, vámonos. Ok, gracias. Vamos. Let's continue. Let's continue. Very good. Yes. ¿Cuánto han practicado? Que de verdad que muero por oír las conversaciones que tienen ya listas. Vamos a ver. Empezamos entonces. Julio, ¿con quién trabajó Julio? Gloria Sánchez. Okay, vamos a ver. Julio y Gloria. Vamos a ver. One, two, three, go. Okay. Hello. My name is Julio. What's your name? My name is Gloria. My last name is Mejia. Okay, what is your phone number? My phone number is 770-22-59. And you? My phone number 7885-883-01. What's your favorite food? My favorite food are hamburgers. Okay. And you? My favorite food is pizza. What's your favorite color? My favorite color is black. What's your occupation? I am system operator. And you? I am an engineer. Okay. Nice to meet you too. Yay! Imagine that. Congratulations. Yes, very good. Okay, Francisco Javier Pérez, ¿con quién va usted? Con Ivonne. Okay, nice. One, two, three, go. Hi. Hi. Hello. How are you? ¿Cómo está? What's your name? My name is Francisco. Where are you from? Where are you? I am from Santa Tecla. Pregúnteme usted. Hello, Ivonne. Where are you from? I am from Ciudad Arce. What is your last name? My last name is Guevara. And you? My last name is Perez. It's blue. Okay. Ivonne? What's your favorite food? My favorite food is pizza. Nice to meet you. Where's your cell phone number? My cell phone number is 7 8 5 5 4 3 2 1. Where are you from? Nice to meet you. Ahí quedamos. Okay, very good. Yes, very good. Okay. Nelson, ¿con quién trabajó Nelson? Con Chiquillo. ¿Con quién, perdón?
Con Marvin, ¿verdad? Con Marvin, Marvin. Ok, go ahead, go ahead. One, two, three, go. Hello, Marvin. Ah, no, no nos conocemos. Hi. Okay, okay. Okay, hello, my name is Marvin. What's your name? My name is Nelson. It's nice to meet you. It's to meet you. Where are you from? Nice to meet you. I am from San Salvador. And you? I am from Apopa. What's your number? Phone. Phone number. Phone number. My number phone. My phone number is 7 7 8 7 8 6 6 5 5. What occupation? Your occupation? What's your occupation? I'm mechanic. Okay. Mechanic. Are you a student? No, I am not. Yes, you study English. Oh, yes. De hecho, eso me había respondido primero. Are we done? Yes. Yes. Okay. Very good. Yeah. Really nice. Very good. Bueno. Ni crean que los que no la han dicho no la van a decir. Mañana con eso vamos a iniciar. Ok, vamos a hacer una preguntita. Pausa. Sí, con gusto, Orlando, dígame. Vendedor, ¿cómo lo explicas? Salesman. Salesman, yes. Gracias. Estaba correcto. Ok, muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad? Porque necesito que continúen trabajando en la plataforma, ¿verdad? Y el día de mañana, pues vamos a continuar. Vamos a iniciar con las conversaciones que están pendientes. Muy bien. Vamos a ver, queda de tarea. Feliz noche, compañeros. Fue un gusto escucharles. Seguir avanzando en la plataforma, ¿verdad? Y pues vamos avanzando, vamos avanzando. Mañana vamos a explorar juntos el examen. Así es que muchas gracias por su asistencia puntual, por su participación activa. Como espero mañana. Teacher. Okay. Have a good night. Thank you very much. Gracias. Good night, everyone. Bye.